experiencia en la Titan de este año, yo creo que ha sido una palabra inolvidable. Pues, en la primera etapa yo creía que no habría podido llegar y estuve a punto incluso de pararme porque tal era la fatiga que no me dejaba pedalear. Al final saqué fuerzas de donde no habían, llegué, creo que terminé segundo, iba todo el rato con Manuel Beltrán, el Triqui Beltrán. Y bueno, en cada etapa yo creo que hay dos o tres veces que te lo planteas, ¿podré acabar hoy o no? También decir que había preparado muy bien esta carrera, había entrenado mucho y aún así te lo planteas. O sea, que no me gustaría saber o imaginarme lo que piensa la gente que por un descuido no ha podido entrenar tanto. Al final no pudo ser, hemos quedado segundos. Y bueno, igualmente muy contento porque ya es un gran resultado para mí y para todo el equipo Radical Bikes. Una carrera muy dura que desde el principio ya se hizo una selección muy, muy selectiva y bueno, yo solamente lo único que intentaba era gastar las menos fuerzas posibles porque sabía cómo era el recorrido y bueno, simplemente jugué mis cartas, llegamos al sprint con Roberto y pude ser más rápido que él y gané. Estoy en negociación para correr la Mongolia Bike Challenge, que es una carrera de 10 etapas en Mongolia, con un número limitado de corredores a 108. No, nunca se va a llegar a correr más de esa cantidad. Y bueno, después me encanta hacer la quebrantahuesos ya que vivo en Sabiñánigo, es obligado para mí hacerla. Y después de eso, pues campeonatos de España, de rally, de maratón. Y bueno. También quería hablaros de un nuevo proyecto que estamos comenzando a madurar, que son stage de entrenamientos de entre 2, 3, 4 días en Marruecos, más o menos vamos a hacer algunas etapas parecidas a la Titan de Ser. Todo esto va a ser preparación para la Titan de Ser para el próximo año. Sí, hace ya tenemos un año y medio de estar funcionando con el blog miltonramos.blogspot.com. Las entradas a raíz de la Titan se han incrementado enormemente, creo que estamos por encima de las 10.000 entradas, que eso para un bloguero es bastante importante, esa es como una primera meta, ¿no? las 10.000 entradas. Bueno, y desde aquí mandar un saludo a todos los seguidores de Blog BTT.